Hola, queridos amigos, les presentamos el resumen deportivo del Hípico El Silencio, Concepción del Bermejo, provincia del Chaco. Domingo 11 de septiembre del 2022, bajo la organización y programación de Huilla Costa y Gustavo Ledesma. Primera carrera de la tarde, distancia 215 metros, fuera de la partida. Picante en Gatera 1, Pica Flor en Gatera 2, Chelo con Gatera 4 y Asesino en Gatera 5. El resultado de esta primera carrera, señoras y señores, lo llevó Asesino con la monta de Mauro. Segundo lugar para Picante, tercero Chelo, cuarto Pica Flor. Y así, queridos amigos, pasamos a la segunda carrera de la tarde, distancia 215 metros y fuera de la partida. Mariposa en Gatera 1, Coronado en Gatera 2, bueno, y Don Alejandro en Gatera 5. Y así comienza una penca espectacular, señoras y señores, donde estos contendientes lo dejan todo en la cancha, compitiendo por la gloria, resultando vencedora Mariposa con la monta de Bebe. Segundo Coronado, tercero Don Alejandro. Tercera carrera de la tarde, distancia de 230 metros para este gran desafío. Fuera de la partida, Misterioso en Gatera 1, Florcita Porá en Gatera 4 y Colombiana en Gatera 5. Señoras y señores, así comienza un desafío fenomenal, una penca extraordinaria, donde Misterioso se perfilaba para la victoria con la monta de Carpi. Primero Misterioso, segundo Florcita Porá, tercero Colombiana. Cuarta carrera de la tarde, distancia de 240 metros para este tremendo desafío. Fuera de la partida, Lucy en Gatera 1, Brunito en Gatera 2 y Magdalena en Gatera 5. Y así, señoras y señores, inicia un desafío a todo o nada, donde Magdalena decía, permiso, esta es mi carrera, resultando vencedor del encuentro con la monta de Bebe. Segundo lugar, Brunito, tercero Lucy. Y así pasamos a la quinta carrera de la tarde, distancia de 300 metros para este gran clásico chaqueño. Fuera de la partida, Elegante Cash en Gatera 1, Don Ramón en Gatera 3 y Alejito Cash en Gatera 5. Y así se inicia el primer gran clásico en el Hípico Silencio, Concepción del Bermejo, provincia del Chaco. Resultando vencedor del encuentro, Don Ramón con la monta de Martín. Segundo lugar, Alejito Cash. Tercero, Elegante Cash. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la sexta carrera de la tarde, distancia 400 metros para este gran clásico SPC y fuera de la partida, Rey Negro en Gatera 1 y Ultra Antonio en Gatera 3. Y así, señoras y señores, este tremendo mano a mano daba comienzo, resultando vencedor del encuentro con la monta de Kiki, Ultra Antonio. Segundo lugar para Rey Negro. Y así, señoras y señores, Ultra Antonio con la monta de Kiki resultaba vencedor del encuentro. Séptima carrera de la tarde, distancia de 300 metros para este super clásico Reina del Norte. Y fueron de la partida Gitana en Gatera 1 y Laurita en Gatera 3. Y así se inicia, señoras y señores, el clásico central, el super clásico Reina del Norte, donde Gitana y Laurita van por la gloria, resultando vencedora Laurita con la monta de Vara. Laurita por los palos, señoras y señores. ¡Qué tremenda carrera! Y así pasamos al octavo encuentro de la tarde, distancia 210 metros. Fueron de la partida Despreciada en Gatera 5, Bebecita en Gatera 2, Mash en Gatera 4 y Valentino en Gatera 1. Y así se iniciaba la última contienda de la tarde en el Hípico El Silencio, Concepción del Bermejo, resultando vencedor Valentino con la monta de Anderson. Segundo Bebecita, tercero Más, cuarto Despreciada. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo resumen deportivo. No sin antes decirle, denle like, suscríbanse y cliquear la campanita para avisarles de futuros videos.